El devenir de toda obra para un artista es siempre impredecible, pero el ánimo, la necesidad de crear nunca se apaga. Entonces siempre estamos deseando crear y crear y crear. Pienso que mi obra es una obra introspectiva. Recurro mucho a la parte sensible de la materia, sea tanto en pintura como en escultura o cualquier lenguaje al que recurro. Y normalmente la metáfora visual es un recurso bien importante. El uso del símbolo como recurso para comunicar aquello que a veces no es de carácter intelectual, sino fundamentalmente de carácter intuitivo. Me ocurre algo que me imagino no debe ser solamente a mí. Siempre estoy atrasado en realizar aquello que necesito. Es más lo que uno quiere decir que lo que uno puede hacer. Entonces eso crea una especie de urgencia interior. Hay dos situaciones. La primera, que es una situación de ansiedad. Y la segunda, que es cuando la obra se termina, la sensación de felicidad, de aquello logrado. Entonces, hay una doble experiencia en la creación de toda obra en general, ¿verdad? Este taller, mi taller, ya tiene 38 años y requiere mi proceso de un cierto margen de tranquilidad, un espacio, ¿verdad?, de profundidad, de pensamiento, de relación con lo que está ocurriendo. Esto siempre ayuda, o sea, el espacio ayuda y el entorno propio de cada artista pienso que es muy importante. Mi vocación viene conmigo desde muy temprana edad. En Montevideo, en Uruguay, modelaba muchísimas cosas, tanto así que mi padre y mi madre siempre invitaban a sus amigos a que vieran lo que yo hacía. Estudié y trabajé con artistas y me fui encaminando. Después llego a Santo Domingo, ya hace 43 años, por lo tanto, hace muchos años que soy dominicano, además de uruguayo, y tuve la oportunidad de conocer a mi esposa, Rosario. En esa época tenía una galería de arte, que era también un restaurante, estaba sumamente de moda. Y pienso que fue ella, y tú sabes esas cosas que se dan en el amor, me impulsó a tomar esa decisión y asumir la vida ya como artista. Siempre he sido constantemente pintor. No me defino como más pintor que escultor. Cada discurso, cada reflexión que tiene el artista encuentra su propio lenguaje,
series como Caribes, La Travesía, La Isla, Isla, que son series ya que tienen muchos años, se van presentando inquietudes, encuentros, como he tenido últimamente en la serie de Forma y Vacío, de Formas Primarias. Casualmente tengo esto aquí para darte una idea de cómo fue que surgió la serie de Forma y Vacío. Mi hija Mónica, que tenía 6 años en ese momento, me hizo un regalito porque había visto unas formas que yo tenía que eran como ovaladas. De un momento a otro, una mañana me apareció con algo que te mostraré posteriormente y que más o menos era algo así, por supuesto, cortado con las manos de una niña, ¿verdad?, de 6 años. La forma que había cortado ella, que era una forma oval, por supuesto, un poquito irregular por la edad que tenía, correspondía exactamente al vacío que había surgido al momento de retirarla. Son unidad, pero a su vez son dualidad. Entonces, en este simple hecho de esta forma que quedaba vacía y surgía esta otra, encontré como esa similitud en algo plástico, en algo artístico, que expresaba el origen un poco, si queremos ir más profundos, del universo. Cuando tenía 18 años, tuve la suerte de conocer la obra de un filósofo místico alemán, cuyo nombre es Boyin Ra, y me marcó profundamente. Cuando viajo a Santo Domingo, conozco a varias figuras. La que más me impacta y con la que más me acerco es la del artista Domingo Lis. Y posteriormente, estando aquí al poco tiempo, viajo a Nueva York. Ahí conozco el expresionismo abstracto. Creo que el expresionismo abstracto americano fue una gran influencia en mi trabajo. Por supuesto, el Caribe le va penetrando el alma a uno. Entonces se fue integrando mi Uruguay, mi reflexión con mi República Dominicana y se fue creando poco a poco una unión. Pienso que la vida es el resultado de las acciones que uno va tomando y las decisiones que uno va asumiendo. Por lo tanto, llego hoy a esta altura de mi vida con una familia muy bella que me ha acompañado en todo mi trabajo, con una profesión que es pasión, no solamente trabajo. No creo que pueda o quisiera cambiar algo puntual en lo que ha sido mi vida. Pero bueno, la trayectoria lo va llevando a uno a sus destinos, que espero que sean muchos más a partir de ahora también. That's it. Estupendo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias a todo el público que nos acompaña nueva vez en esta nueva edición de nuestro evento mensual académico y cultural Tardes de la Crítica. Gracias
a todos los que nos acompañan en esta tarde de mediados de febrero, desde esta plataforma digital Zoom y también desde nuestro canal de la escuela en YouTube. Esta tarde tenemos un nuevo evento, un nuevo encuentro, un nuevo diálogo, un nuevo pensamiento también. Y celebramos otro encuentro en el primero de este nuevo año 2021, nuestra temporada virtual, iniciada desde agosto del año pasado de Tardes de la Crítica, en un contexto pandémico, incluso en un contexto interno de paro docente de los profesores, pero sin paro para la extensión. Seguimos en nuestra tarea de extensión. Tardes de la Crítica es un evento formativo, es un evento dialógico, es un evento crítico, en el que se dan cita a personalidades del mundo de la cultura y del arte, dominicano, caribeño, para hablarnos de su vida, de su obra y de su trayectoria. Este es nuestro nuestra edición 17, ya 17 ediciones, 17 Tardes de la Crítica y la sexta virtual que celebramos. Por eso les queremos agradecer a todos por el apoyo constante, por estar aquí, a los estudiantes, a los profesores, a los amigos de la Escuela de Historia y Crítica del Arte y de la Facultad de Arte de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. A todas las gracias. Esta tarde tenemos un invitado especial, está dedicado a las artes plásticas, esta primera tarde del año 2021, y nuestro invitado es un artista visual de amplia trayectoria que nos, con su compañía, nos engalana, nos enorgullece. Una compañía de lujo es Fernando Varela. Fernando Varela, reconocido artista plástico, nacido en Montevideo, Uruguay, naturalizado dominicano, desde 1975, es un artista polivalente, un artista polifacético, consagrado, un apasionado de la filosofía y de la música también, un estudioso de los misterios del universo en su obra, una obra de contemplación, una obra que llama al público, al espectador, a una especie de contemplación intuitiva, pero que no descarta la participación activa del espectador, completando el sentido de la obra. La obra de Fernando Varela la estudiamos, la conocemos, la seguimos. Es de esos artistas que cultivan una especie de silencio místico, de soledad hasta cierto punto, de no estar en el centro de todo, ¿no? De evitar siempre el estar de relumbrón en medio de la actividad, del aparecer. Es un artista que se decanta más por el ser que por el aparecer. A nosotros nos enorgullece tenerlos esta tarde con ustedes, para que nos hablen en este conversatorio de su vida, de su obra y de su trayectoria. Ya hemos podido ver el video y esto es solamente una introducción a lo que será esta nueva Tarde de la Crítica. Bienvenidos nuevamente y esperamos que disfruten, la disfruten de ella. Le vamos a agradecer que apaguen, que los micrófonos permanezcan apagados y en su momento, ustedes tendrán la opción de hacer preguntas o aportaciones. Bien, y para continuar queremos darle la palabra al director de la Escuela de Artes Plásticas de nuestra Facultad de Artes, que es la escuela invitada de esta tarde, el maestro Eliosné Vidal. Muy buenas tardes, Fidel. Para nosotros verdaderamente es un gran honor, es un gran placer. Y quiero empezar resaltando y felicitando el trabajo encomiable que viene haciendo la Escuela de Crítica e Historia del Arte. Claro está, a la cabeza su distinguido director, el doctor Fidel Mundi. Creo que es un trabajo del cual la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Artes, se siente orgulloso porque como día como hoy vemos
un invitado de trascendencia, no solamente nacional, sino también internacional. Tener un invitado como el maestro Fernando Valera, que es un artista multidisciplinario de reconocimiento, ¿verdad? Como ya dije anteriormente, nacional e internacional, con una trayectoria firme y constante, que desviste claramente en su obra un lenguaje espiritual, lo que da una apertura a múltiples posibilidades. Los que estamos dedicados a la plástica sabemos lo difícil que es manejar los diferentes lenguajes del arte y tener éxito en cada uno de ellos. Pues para mí es un gran placer, maestro Fernando Valera, encantado en conocerle, encantado en estar participando en esta tarde de la crítica, y agradezco nuevamente el privilegio y el honor de la invitación por parte de la Escuela de Crítica y su director Fidel Muñoz. Así que bienvenido a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Artes, y también la Escuela de Artes Plásticas se une a esta fiesta, a este banquete que vamos a tener en esta tarde. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, maestro Leonel Vidal, por su palabra. El maestro dirige actualmente la escuela, como dije antes, la Escuela de Artes Plásticas de nuestra Facultad de Artes. Para continuar y para presentarnos a nuestro invitado de honor de esta tarde de la crítica, le daremos la palabra a María Elena, a la maestra María Elena Dittrien, historiadora de arte, crítica y profesora universitaria, docente de nuestra Escuela de Historia y Crítica de Arte, conocedora de la obra de nuestro invitado, de Fernando Valera, que ha hecho con trabajos, ensayos críticos, recordamos el ensayo que escribió en torno a la obra de Fernando Varela, María Elena, para la serie Forma y Vacío, que abarca desde los años del año 2013 al año 2020, su participación también en el proyecto curatorial, en la curaduría y la presentación de la exposición más reciente, o una de las más recientes, de Fernando Varela en Puerto Rico, en el Museo de Arte de Puerto Rico, titulada Obras Recientes, en el año 2019, que tuvimos la oportunidad de traducir al inglés. Con ustedes, María Elena Dittrien, presentándonos a Fernando Varela. Bienvenida, María Elena. Muchísimas gracias, Fidel. Buenas tardes. Un saludo a las autoridades, a Fernando Varela, a su familia y a todos los que nos acompañan en este espacio virtual en esta tarde. La ocasión es propicia, Fidel, para en primer lugar felicitar a la Escuela de Crítica e Historia del Arte y a nuestra querida facultad por mantener en el tiempo este evento tan importante. Y también para agradecer la posibilidad de presentar hoy a un creador que respeto y admiro sinceramente, que es Fernando Varela. Desde aquí mi abrazo fraternal a él y a su familia y a todos los que nos acompañan. Conocí a Fernando en el 2005 en el marco de su exposición La Palabra Callada en el Museo de Arte Moderno, siendo yo directora del mismo. Como pasa habitualmente con los artistas, lo conocí mucho antes a través de sus obras. Recuerdo que al tratarlo personalmente me llamaron mucho la atención tres aspectos que a mi entender impactan profundamente en su producción y en el nivel de intimismo que presentan sus creaciones. En primer lugar, llamó mi atención su espiritualidad. En segundo lugar, su nivel de perfeccionismo. Y en tercer lugar, que es una persona muy familiar. En el plano humano, un aspecto íntimo ya mencionado en el video que acabamos de ver ahora al inicio, pero que vale la pena resaltar, es el modo como se vincula a la escena artística dominicana en el año 1978. A través de la Galería Caffarelli, que dirigía Rosario Bonarelli, quien posteriormente se convertiría en su esposa y en la madre de sus tres hijos. A partir de entonces, este vínculo familiar motivó que Varela fijara su residencia definitiva en República Dominicana. En el terreno creativo, Varela es un artista polifacético. Es pintor, escultor, dibujante, ceramista, instalador y músico.
Nació en Uruguay, como ya se ha dicho, y llegó a Santo Domingo a mediados de la década del 70, momento a partir del cual se estableció en el país, insertándose y aportando en un escenario artístico local muy efervescente. Es considerado y estudiado como uno de los artistas contemporáneos dominicanos más importantes, pues es aquí donde desarrolla su amplia trayectoria artística. En su natal Uruguay, mostró precozmente su inclinación hacia las artes, especialmente la música, entrando en contacto poco tiempo después con las artes visuales. Pero es desde su arribo a la isla cuando comienza formalmente su carrera artística. Previamente, había iniciado su proceso de formación con el gran escultor uruguayo José Luis Zorrilla de San Martín, bajo el influjo del universal maestro de la plástica uruguaya Joaquín Torres García, encontrando tempranamente su propio repertorio iconográfico y discursivo. Sin embargo, pese a ese incuestionable distanciamiento estético formal, aún pervive en él la impronta inagotable de un arte que se interesa y busca lo trascendental. Ese aprendizaje lo complementó con las vivencias y lecciones de José Ramírez Conde, Condecito, y de Domingo Liz, importantes maestros de la plástica dominicana que sin duda impactaron positivamente en su formación y en su quehacer. Fundamentales también en su concepción del arte son los universalmente conocidos Vasily Kandinsky y Mark Rothko, pues en ambos es una constante la conexión con lo desconocido. Junto a estos, otros como Malevich y Mondrian son un importante referente en su producción. En una búsqueda constante de lo que Kandinsky llamó libertad sin restricciones, la cual dota al arte de un carácter mesiánico, visto como una experiencia mística. Una aproximación e interés por lo trascendental que en el caso de Varela le han acompañado a lo largo de su vida y le definen como un artista intimista, de extrema sensibilidad, con una obra profunda y plena de significados. Una forma de ver y entender el arte aprendido y asumido tempranamente a partir del conocimiento del pensamiento del maestro Bojin Ra, autor fundamental que lo marcará con sus escritos espirituales que presentan una realidad no material. A lo largo de su dilatada trayectoria de 4 décadas en el arte, sus obras se han exhibido individual y colectivamente en República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Haití, Puerto Rico, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Barbados, España, Francia, Dinamarca, Alemania, Chile, Israel, Grecia y México, habiendo participado en las Bienales de La Habana y de Cuenca y exhibido en el marco de la Documenta de Kassel. Ha recibido el Premio Especial de Pintura en el concurso Eduardo León Jiménez en República Dominicana, la beca de la Fundación Pollock en Estados Unidos, el Premio Especial de Pintura en la 18ª Bienal Nacional de Artes Visuales en República Dominicana, la distinción honorífica al envío más representativo por país de la 10ª Bienal de Arte de Valparaíso en Chile, el primer premio en el 2º Salón Nacional del Dibujo de la Galería Arawak en República Dominicana, así como la 2ª Paleta de Oro en el Festival de Pintura de Cannes-sur-Mer, Gran Palmarés, Mejor Selección por País en Francia. Su fértil carrera está marcada por una profusa producción con un proceso de creación que lo hace introducirse en cada obra en una aparente búsqueda incesante por la perfección formal y en un minucioso acto de conceptualización en el que se generan series que en sentido general establecen un continuum que se suceden y se solapan. Son ideas y discursos que surgen a manera de revelación, en un proceso que obliga a escuchar el sonido del silencio y que pone de manifiesto el equilibrio entre el control, fruto de la razón, y la intuición sensible capaz de emocionar y evocar sentimientos que reflejan no solo el alma del hombre artista, sino también el espíritu del universo.
Ese es Fernando Varela. Como él mismo dice, yo soy mi obra y mi obra soy yo. Escuchémoslo. Gracias, Marielena, por tus palabras de introducción. ¿Marielena? Sí. 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 Concluiste, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Gracias, gracias por tus palabras breves sobre la obra de Fernando Varela. Y había olvidado decir, Marielena, profesora de nuestra escuela, hasta hace poco fue la directora del Museo de Arte Moderno. No sé si algún dato biográfico hemos olvidado, importante, relevante, sobre Fernando, pero cualquier cosa, pues más adelante se puede revelar. Ya llegamos a los 100 participantes, casi se cierra la sala. Y ahora, señores, le vamos a ceder la palabra a nuestro invitado de honor y de lujo de esta tarde. Yo siempre he dicho, una vez le dije, ¿cómo te pongo, Fernando? Este artista visual uruguayo, dominicano, y me dijo, no, Fidel, no, dominico uruguayo, porque yo nací en Uruguay, en Montevideo, pero desde los 25, solo viví 25 años en mi país, y desde entonces vivo en la República Dominicana, que es mi patria nueva, y ya me siento dominicano, y soy dominicano como el que más, desde el año 1975, es decir, que la mayor parte de su vida ha estado con nosotros y entre nosotros, creando, reflexionando, viviendo y aportando al desarrollo del arte y la cultura, la sensibilidad, el espíritu, el pensamiento sensible y a la creación artística en nuestro país. Con ustedes, Fernando Varela. Fernando, adelante. Gracias. Buenas tardes. Me dicen si me oyen bien. Ante todo, sí. Perfecto. Agradecerte a ti, Fidel, por la deferencia de haberme invitado a esta importante tarde de la crítica y que me hayas puesto primero en el 2021. Gracias por esa invitación y por tus palabras también. En segundo lugar, agradecer también a mi amiga, querida amiga Marielena Ditren, por sus palabras y por su afecto de siempre. Me honran ambos al hablar de mi obra y hablar de mí. Agradecer también, por supuesto, al decano Dionis Rufino y a Josnet Vidal, director de la Escuela de Artes Plásticas, que creo están presentes aquí también. Antes de yo comenzar a hablar de mí, que eso nos encanta a los artistas, quería destacar desde lo más profundo de mi pensamiento el valor que tiene este tipo de eventos y lo necesario que son para nuestro medio artístico en la República Dominicana. Ojalá no solamente continúen estos, sino que se creen nuevos lugares, nuevas bases para este tipo de diálogo, este tipo de conversatorio, y nos vayamos de esa forma acercándonos y acortando distancias entre la juventud que se está dedicando o embarcándose en esta aventura del arte, y nosotros que ya tenemos muchos años, pero a veces por circunstancias ajenas a la voluntad de uno, no hay suficiente comunicación con todos los medios que implican las artes visuales. Así que felicidades para ambas, para la Escuela de Artes Plásticas y también la Escuela de Crítica y Historia del Arte, que es tan necesaria en este momento. Una vez dicho eso, pasaré a hablar un poquito de mí. Ya hablaron mucho porque vimos el video y Marielena me hizo
casi una radiografía de mi vida y Fidel otro tanto. Pero bueno, más que nada seré breve en cuanto a hablar un poco de mi llegada para aquella juventud, ¿verdad?, que no conoce tal vez un poco de mi historia. Yo llegué, como ya mencionamos, a mediados de los 70 y tuve la suerte rápidamente de conocer a quien es mi esposa hoy día, ya desde hace 40 años, Rosario Bonarelli, que en ese momento tenía una galería, y eso me permitió irme acercando al mundo del arte dominicano, y además de conocer, porque Rosario tenía en esa época una galería que estaba muy, muy pegada, muy de moda, y estaban casi todos los artistas importantes en ese momento, presentes de una forma u otra, exhibiendo, oyendo, porque era un lugar que se comía muy bien, se bebían tragos, había una música muy chula, y había siempre una exposición montada. Entonces eso eran muchas ofertas juntas. Por lo tanto, aquello fue una experiencia bien importante para mí. Como les decía, porque fui conociendo artistas que fueron formando también mis criterios, porque si bien yo venía de Uruguay, donde había tenido contacto con el arte y había leído y tal, pero no es lo mismo cuando tú ya te integras a un mundo del arte y a los personajes del mismo, en este caso nosotros los artistas. En esa época tuve la oportunidad de conocer a un muy querido y ya ausente condecito, Ramírez Conde, importante alumno de Colson, a quien supe estimar y le cogí un gran afecto, a pesar de que, como todos sabemos, aquellos que lo conocimos, era un hombre bien intenso y complejo, pero de una erudición y un conocimiento extraordinario. Asimismo, fui conociendo, bueno, aparecía también en esa época Ada Balcácer, aparecía Domingo Liz, quien luego, posteriormente, fue mi gran amigo por años y años, y a quien admiro y admiré. Estaba Rico Mora también, en fin, había una cantidad de gente ahí que, dada la relación que yo tenía con Rosario, aunque no estábamos casados todavía, me permitió ir conociendo el mundo e ir penetrando para entenderlo, porque hay que tener en cuenta que cuando uno llega a un medio diferente al de uno, tratándose de América Latina, pero Sur y Caribe, las diferencias son importantes, sobre todo en las formas de pensamiento, la reflexión sobre el arte o sobre diferentes aspectos de la vida. Entonces uno necesita un tiempo para irse integrando, no solamente desde el punto de vista de pensamiento, sino inclusive culturalmente, porque tú vienes con una cultura y tienes que fundirte en otra. Y eso toma un tiempo. Pero bueno, por las circunstancias del mundo en el que yo había entrado rápidamente, ya yo venía trabajando. A partir ya del 81, yo hago una primera exposición que, para que vean un poco cómo se define la forma y la temática y la inquietud del artista. Ya en ese momento, mi primera exposición en el Museo de Arte Moderno se llamó Sacros. O sea, era una exposición relativamente abstracta, pero ya yo tenía eso dentro de mí, esa inquietud que, como han mencionado, de carácter intimista, filosófico, y creo que, dado que el arte es una forma de comunicación
de dos vías, es una forma de comunicación intelectual, pero asimismo anímica y espiritual. Entonces, creo que es una de las formas de comunicación en términos generales, por supuesto, incluyendo todas las formas de arte, ¿verdad? Más importantes para toda, para la humanidad y para la historia de la humanidad y de nosotros como, como país. Entonces, bueno, eso fue un comienzo para mí. Desarrollé por muchos años diferentes exposiciones. Me fui, como les comentaba, integrándome al medio con, ya con amigos, artistas, con las galerías, aquí, fuera de aquí. Y fuimos creando exposiciones, proyectos, en fin, todas las cosas que caracterizan la batalla en la que se embarca uno cuando decide dedicarse al arte. Esto lo digo no con ánimo de desanimar a los estudiantes, pero esta profesión tiene dos cosas muy importantes. Una es que no creo que haya gente más dichosa que aquel que es un creador. La otra es que, como las sociedades, a veces los creadores no son las figuras más importantes, a veces llevar adelante esa decisión y la obra toma tiempo y toma trabajo y esfuerzo. Y yo siempre digo que uno no debe desanimarse. Uno debe continuar como artista con una reflexión, por supuesto. No creo que el arte sea una creación meramente decorativa o funcional. El arte, en todas sus formas, es lo más alto como forma de comunicación y de expresión que puede tener el ser humano. Entonces, las sociedades, para mí, a mi entender, las sociedades se definen, se muestran a través del lugar que le dan a la cultura en su país. Por eso resalto la importancia de estos eventos y espero que estas nuevas autoridades que tienen muchos planes e ilusiones, consideren el arte como una de las prioridades, en todas sus formas, por supuesto, como una de las prioridades que define todo pueblo. Ojalá que así sea. Pero no me quiero poner demasiado dramático. Vamos a pasar un poco a las obras. Gregorio me está asistiendo, entonces le voy a hacer un breve vuelo sobre un poco el desarrollo. Fíjense, estuve pensando cómo iba a manejarme, porque 40 años en una hora o algo así puede ser un poco pesado para el público. Entonces traté de elegir mis últimos periodos de trabajo, que son definitivamente los que más se encadenan y unos entre, cada uno entre sí, y son los que más definen el carácter filosófico, intuitivo, intimista de mi trabajo. En los años 2000 y pico, comienzo con una serie que se llama Orígenes, la siguiente, por favor,
Y fíjense que la mayoría de las obras, de las series que yo voy desarrollando, son encuentros que en un momento sean formales o sean de la forma que sean, valga la redundancia, que en un momento despiertan en mí una especial atención, como casi como una pequeña revelación. En el caso de las obras de Orígenes, que se extienden un poco antes de esa fecha, pero se extienden hasta el 2009, 2010, yo siempre he concebido la forma oval, no yo, sino que muchas otras culturas, como el origen, formalmente hablando, de todo lo creado, ¿verdad? Y esa forma se manifiesta en muchas cosas de la naturaleza. O sea, no pretendo descubrir nada, pero para mí fue una experiencia y un encuentro metafórico, si se quiere, para yo poder expresar aquello que tenía internamente. Entonces, en estas obras, que tengo dos o tres de ellas, hay tres planos dentro de la misma obra. Entonces, hay una dinámica porque parte de un plano oscuro, pasa a otro plano un poco más claro en este caso, y que está lleno de números, y luego pasa a un gran plano en el que aparece las letras como palabras. Para mí eso, para tratar de sintetizarle algo de profunda intuición, yo creo que el origen es uno, pero para manifestarse en el universo visible necesita de dos fuerzas, de la masculina y la femenina. Entonces, en este segundo plano que aparecen los números, que yo los interpreto siempre como la energía o la fuerza masculina, generan posteriormente la creación, la generación del universo que aparece en la palabra que para mí es lo femenino. Entonces, el que ve esta obra sin conocer el contenido, pues bueno, puede encontrar una cantidad de lecturas, siempre está abierta la obra. Pero en este caso, como estoy tratando de darles una idea de cómo surge este trabajo, siguiente, por favor, les hago esta aclaración. Esta es otra versión similar, es una obra muy grande, de 80 por 80. Yo he utilizado como técnica, para aquellos que están estudiando artes visuales, y para aquellos que están en la crítica, que ya sepan un poco de la obra en sí, yo pinto al óleo, cuando hago pintura es al óleo, y todas estas obras tienen esas letras que se ven ahí, más o menos, son martilladas. O sea, yo había conseguido de forma casi milagrosa una cantidad de letras de una aleación extraordinaria hace muchísimos años, y entonces yo las martillaba hasta que me dañé los brazos, que me duró un tiempo bastante largo. Entonces, este es el proceso. La mayoría de las obras, fíjense que tienen como una luz detrás. Es que yo uso una técnica conocida, tradicional del óleo, que es la veladura. Entonces, la luz atraviesa el plano de color y rebota espectador, pues abajo es blanco, entonces la luz vuelve y retorna, pero con esa luz interior que refleja el color. La siguiente, por favor. Exacto, esta otra, como verán a la derecha de su imagen, aparece algo diferente a las anteriores. Y esta obra fue la que generó la siguiente serie que van a ver, que se llama Formas Primarias. ¿Por qué me interesa que la vean y que entiendan? Porque trabajando esta forma oval, dibujando y tal, pues me surgió esto,
y que tiene muchísimas connotaciones de todo tipo, inclusive fisiológicas y eróticas también. Y yo partí de un concepto en formas primarias bastante elemental. O sea, en el punto medio de la forma de la derecha, yo pensé y desarrollé un pensamiento bastante simple, pero muy revelador para mí. Considerando un punto como el origen gráfico, hablando gráficamente, como una expresión gráfica, como una metáfora de un concepto metafísico. Si un punto se traslada, supongamos que el punto es el origen, y se traslada linealmente, interviene una fuerza, que es en este caso la femenina, que divide esa línea, generando una curva, porque al dividirse la línea tiene que generar una curva. Y esa curva extendida en el infinito retorna nuevamente a que se ve abajo y vuelve al punto de origen. Es un concepto inclusive que está en varias de las religiones de Oriente. Yo soy cristiano, pero todas estas cosas tienen mucha relación. En lo profundo, casi todas las religiones hablan de la misma verdad. La siguiente, por favor. Entonces, caigo en el 2010, 2009, siguiente, en formas primarias. En el 2013 vuelvo a tener otra exposición en el Museo de Arte Moderno Nacional. Posteriormente, si mal no recuerdo, fue al Museo de Montevideo, que se llamaba Formas Primarias, Orígenes y Formas Primarias, estando María Elena Ditren de directora. Esta es una obra muy, muy grande, que tiene como unos 70 por 350. Entonces, fíjense lo que se hablaba de la forma, pues empiezo a desarrollar este pensamiento y busco esa relación entre tonos, entre claroscuro, entre opuestos, y se va desarrollando toda esta serie, que la siguiente, por favor, que, bueno, hoy día está en manos y en colecciones bien importantes, por suerte. Esta es un poco la idea, se va generando, y ustedes preguntarán, que siempre es importante, bueno, pero ¿cuántas obras pudiera ser Varela, por ejemplo, de la serie Orígenes o de la serie Formas Primarias? Es una pregunta importante porque a veces, y esto ojalá que lo entiendan los jóvenes, en el caso de mi trabajo, todas las obras tienen el origen de la pasión y el deseo de hacerlas. En el momento que esa pasión y ese deseo de una serie en particular se empieza a agotar, la serie debe terminar. Aunque tenga un éxito económico extraordinario, que es uno de los grandes peligros que corremos nosotros los artistas, sobre todo después de esperar el éxito económico, cuando aparece normalmente uno se quiere agarrar. Pero yo diría, por ejemplo, que en el caso de Orígenes, yo debo haber hecho 15 obras, 16, algo así. En el caso de Formas Primarias, la siguiente, Gregorio, por favor. En el caso de Formas Primarias, calculo que habré hecho 20, aproximadamente. Estas son obras muy grandes, por supuesto, no todas eran de este tamaño, son obras de 60 pulgadas por 101, 102 pulgadas. ¿Por qué resalto esto? Porque eso es lo que mantiene la verdad en la obra. El espectador, salvo un ojo muy avesado, no va a ver si la obra tiene la verdad de la pasión, de la necesidad, del alma en la cosa. No lo va a poder ver con facilidad.
El único que lo sabe en realidad es el artista. Entonces, ahí nos enfrentamos a un asunto absolutamente ético. En el arte, la ética es fundamental. Dado que nosotros somos los que estamos diciendo si la obra es avalada por mí o no. Si no es avalada, no la puedo sacar. No la voy a vender. Voy a ir más lejos. La voy a romper. Tal vez para algunos esto parezca no demasiado importante. Para mí es fundamental. Entonces, esto es importante para cualquier persona que vaya a comenzar una vida como artista. Para mí, eso es uno de los consejos más importantes. Tiene que estar ante la obra, amando la obra. Si no, la obra está floja, está vacía, y caemos en aquella repetición que a veces le pasa a algunos artistas, que se levantan a copiar algo que han hecho reiteradas veces. Y eso creo que es algo que no debe ocurrir en el arte. Siguiente, por favor. Después de esta es otra variante, con unos tonos sienas. Fíjese que hay siempre una presencia sutil a descubrir del Eros, porque la cuestión de lo masculino y lo femenino, desde el origen de la creación, desde el concepto de la divinidad hasta la experiencia en el ser humano, está relacionado a esa fuerza vital que mueve el universo, que en el caso nuestro es lo sexual, en el alto sentido de la palabra y en el alto sentido del concepto que eso implica. Siguiente. Estas también de la misma serie. Fueron montados así, 6 dibujos montados juntos, que también, bueno, aquí recurro, ahora que la veo, que hacía tiempo no la veía, me enamoro de ella. Ojalá que siempre nos pasen esas cosas, porque hay veces que tú encuentras una obra y dices, diantre, pero esto no me gusta. Y uno trata inclusive de conseguirla de vuelta para hacerla desaparecer. A mí no me ha pasado muy seguido eso, pero a veces puede pasar. Yo recuerdo que Picasso, el famoso, ¿verdad? Había una anécdota que él a veces encontraba algunos cuadros que, como tenía el dinero para comprar lo que quisiera, compraba algo de él y después o lo cambiaba o lo hacía desaparecer, sobre todo en sus primeras épocas. Siguiente, por favor. Esta es otra obra, esta es un azul que yo utilizo mucho. Fíjense la luz que tiene la obra en el azul, porque hay colores, como todos lo sabemos, que los que estamos en el mundo del arte, que son transparentes, por lo tanto la luz los penetra, el blanco no. El blanco es titanio, hay que manejarlo muy bien para que tenga la transparencia que tienen estas imágenes. Siguiente. Entonces, como ya más o menos les adelantaron, a través de una experiencia también muy reveladora con mi pequeña hija en esa época, ya ahora una mujer de 28 años, diseñadora conocida, Mónica, pero en esa época muy joven, jovencita, una niña, me entregó eso que yo mostré en el video, no sé si todos lo vieron, que era una cartulina negra con estas formas ovales recortadas. Siguiente. Y para mí fue una tremenda revelación. Difícil, no sé si entenderán que puede ser una tremenda revelación. Para un artista, una tremenda revelación es que a través de un hecho, sea formal, o sea vivencial, o espiritual, o lo que sea, el artista encuentra algo que es un arma para expresar una reflexión o una inquietud, en este caso muy profunda de mi parte. ¿Cuál era el concepto? Tan simple que es difícil por momentos de comprenderlo. Que la forma recortada, se ve aquí en esta gran instalación que estaba en el Museo de Arte Moderno en ese momento,
corresponde exactamente al vacío que deja. No me quiero extender mucho en esto porque es un tema un poquito difícil de transmitir, pero para mí eso fue una cosa extraordinaria. Se correspondían perfectamente y vuelvo entonces a tener esa experiencia, ese concepto de lo femenino y lo masculino, de que de un solo plano, en este caso, con esa intervención de esta segunda fuerza, pues aparecía la manifestación del universo, porque si eso no estuviera cortado, sería un solo plano blanco, como pienso yo simbólicamente que debe haber sido el origen de todo. Pero ahí al cortarlo, ambos se relacionan y es como yo concibo la divinidad. La divinidad para mí es femenino, masculino, no es un señor, ni de barba, ni sin barba, ni nada de esos conceptos tan humanos, tan poco realistas en cuanto a la realidad intuida de la divinidad. Entonces, para mí eso es una metáfora sumamente importante. Siguiente. Y a partir de ese momento, este fue casualmente el collage que Mónica, mi hija, me regaló. Era chiquita, me veía trabajar con las formas ovales y me trajo esto de regalo. Por supuesto, yo lo compuse, le hice estas líneas finas que van en blanco, que son un poco el hijo, ¿verdad? O sea, de esa relación formal entre forma y vacío surge esa línea mucho más frágil, como es el mundo material, pero es reflejo de esa forma. Siguiente. Este es otro collage también. La primera exposición, la primera exhibición en el museo de esta fue esa sala en que estaba la instalación y había 10 o 9 o 10 collages. Así, a mí me encantó esa sala. Y a partir de ahí, fíjese que yo estoy trabajando con blanco y negro, salgo, ahora lo verán, siguiente. Esto ya es el mismo concepto, pero lo llevé a pintura. Me dio mucho trabajo al principio lograr, porque dado que la verdad de la obra conceptualmente está en que la forma y el vacío deben ser iguales, me dio mucho trabajo mantener esa verdad de que, porque eso es óleo blanco sobre negro, de que la forma y el vacío se correspondieran perfectamente. Eso requiere de un trabajo intelectual y formal, y por suerte se logró. Y después de estas pinturas blanco y negro, pasé a la siguiente, por favor, Gregorio, a este azul, que es un azul que me caracteriza por momentos de mi trabajo y mi carrera. Entonces, a mí esto me maravilló. Hoy día todavía las veo y me deleitan. Me recuerdan un poco a ciertas cosas de Matisse. Lo digo con total franqueza porque en ese momento Matisse no tuvo nada que ver con que surgiera esto, pero luego que lo veo, a esos collages de Matisse que había con otra figuración, por supuesto. Siguiente. Esta es otra pintura. Ese color no es tal cual, no es tal, es más intenso ese azul. Siguiente. Posteriormente, fíjense que incursioné entonces en algo bien importante, porque mis discursos anteriores, como lo han visto hasta ahora, siempre tuvieron una cierta presencia del sur en los colores, en las tonalidades, y además que la reflexión en la que se desarrollaban tenía esa atmósfera, esas tierras, esas cosas. Pero a mí siempre me apasionó el color. Pero si yo no encontraba el discurso que necesitara de yo desarrollar el color, pues no lo podía utilizar. En este caso, me encantó, porque pude entonces incursionar y hacer lo que se me diera la gana,
con la libertad total de poner... No me pude liberar mucho porque yo soy un hombre bastante monocromático. De pronto el artista había terminado mezclando 25 colores. Yo no lo vi así. Siguiente, por favor. Fíjense que todas estas obras mantienen el mismo concepto, pero ya hay una profundidad en el espacio. Las obras, las formas se van intensificando a medida que se van haciendo más grandes. Primero porque me interesaba hacerlo así, y segundo porque en el óleo, en la técnica de óleo, no se puede poner fino sobre grueso, porque hay que esperar una eternidad y posiblemente se craquee con el tiempo. Entonces eso también es una razón técnica. Siempre estamos viendo la veladura como característica de la luminosidad de la obra. Para mí la luz en la obra es fundamental. Siguiente. Esta es otra de ellas. Ya aquí empieza a haber más carga de planos. Siguiente. Aquí recurro al siena, que es un color que a mí siempre me ha favorecido. Fíjense que esta tiene las características de colores de tierra y las formas también. Y las líneas, si ustedes observan, corresponden exactamente a la forma. Y el ancho de la línea corresponde a la importancia de la forma. Las primeras líneas de las formas pequeñas tienen un fino, después la segunda son un poquito más anchos, y la tercera más ancho y la cuarta. O sea, son cosas que de pronto el espectador no ve, pero que el artista necesita. Entonces yo por eso, como dice María Elena, soy muy perfeccionista. ¿Por qué? Porque hay otros artistas que son expresivos y si manchan aquí manchan y si manchan allá manchan. Todo es válido en arte, todo es válido. Pero lo más importante es que cuando uno termina la obra, uno esté en total comunión con la obra. Que uno sea la obra y la obra sea uno. Si hay un mínimo de desconformidad, la obra flaquea. No es totalmente verídica, no está totalmente lograda. La obra tiene que llegar a esa comunión en que tú sabes ya cuándo terminó y la mires donde la mires, estás gozando con ella, estás siendo tú a través de ella. Siguiente, por favor. Esta es otra con ese rojo Varela, como yo lo llamo, de mucha intensidad, y ese rojo tiene una transparencia fantástica, entonces la profundidad se logra de forma muy intensa. Siguiente. Esta es otra, en la que recurro casi a algo monocromático, desde el blanco al negro, y estas obras se van acercando a algo que vendrá después. Siguiente. Esta obra es muy particular, es una obra relativamente reciente que se llama La curvatura del espacio, que fue exhibida en el museo, en la última exposición de Puerto Rico, adquirida por un importante coleccionista. Y eso me ha quedado a mí todavía pendiente porque son obras muy complejas y bueno, esta situación a uno a veces le ha impedido abarcar todo lo que uno quiere. Pero es una obra muy importante porque si se fijan tiene una caída visual, en el caso mío es más que visual, casi anímica, hacia abajo. O sea, la obra parece que va cayendo. Entonces, para mí fue importante porque entiendo que crea una cierta cuestión óptica en donde se genera un nuevo
un nuevo sentimiento, una nueva sensación del espacio. No sé si lo ven. Es interesante porque de cada lado que se ve la obra, pues se va para, si tú la pones horizontal, se siente que se va para la izquierda o para la derecha. Es algo en lo que voy a trabajar, estoy casi seguro. Siguiente. Esta es otra. Para mí, una incursión en algo que no había trabajado. Yo no había trabajado esos colores, esos violetas así intensos. Siguiente. Entonces, importante, trataré de ser breve para no apabullarlo demasiado. Este concepto de forma y vacío, en un momento se me ocurre, en un momento que estábamos, que yo estaba en un asunto familiar de salud y no tenía opciones de trabajar en mi taller y tenía unas cartulinas negras y incursioné en cortarlas como hacíamos con el papel, pero era una cartulina más gruesa y quería ver si podía llevar este concepto a un espacio tridimensional. Entonces, siguiente. Empiezo a trabajar y empiezo a encontrar esto. También la escultura para mí había sido algo de gran necesidad, pero para tú manifestarla, no por hacer meramente una escultura, sino una escultura, un desarrollo de pensamiento a través de un trabajo escultórico. Y esto me lo permitió. Siguiente. Si ustedes se fijan, todo esto que parece tridimensional, es un plano que está cortado. En este caso, eso es acero, obviamente, ¿verdad? Eso tiene 33, 34 pulgadas, o sea, tienen un tamaño. Yo recurrí al acero y con el corte en plasma, ya a un nivel de taller, pues desarrollé el mismo concepto, pero a nivel de tridimensión. Siguiente. Y por supuesto que me apasionó, todavía lo hace, porque me abrió un mundo extraordinario en el que seguía teniendo mi verdad, que para mí es tan importante. O sea, yo podía buscar, variar, crear, pero seguía manteniendo mi búsqueda y mi pensamiento que sostenía la obra. Siguiente. Esta es una obra, no me acuerdo quién la tiene, pero la tiene alguien. También es en acero, patinado, y se llama Perico Ripiado. Casi todas son de la serie Forma y Vacío, pero esta es de la serie Forma y Vacío, y le puse ese nombre porque me recordó, ¿verdad?, al trío del Perico Ripiado y esta dinámica que tiene tanto esa música en particular y la música en general. Siguiente. Entonces, también en un momento me pongo a investigar, saben cómo es, nosotros tenemos que buscar los talleres, quién lo hace, quién no lo hace, quién lo hace bien, pasar todas esas experiencias, y me embarqué en el color. Y realmente también me ha dado una gran satisfacción. Las obras han tenido una gran acogida. Ustedes saben lo difícil a veces que es por parte del público, de los espectadores, interesarse por la escultura, que no hay espacio, que no hay esto, que no hay aquello. Pero por suerte han tenido una gran acogida. Siguiente. Y desarrollé entonces un gran cuerpo de obras. Algunas son obras únicas, otras son ediciones. Mis ediciones no exceden de 3 o de 5 o a lo máximo 7, pero casi es muy inusual. Siguiente. Para aquellos que no saben lo que es una edición, me imagino que la mayoría lo sabe, pero en el caso de cualquier obra, sea
una obra gráfica o una obra escultórica. Una vez que tú tienes un original, si bien estos son obras que están hechas una por una y patinadas o pintadas una por una, y las formas no están siempre perfectamente iguales, pero yo lo considero el mismo trabajo, uno hace una edición, por ejemplo, de tres. O sea, de esta obra, por decir algo, de pronto hay tres. Están numeradas, están firmadas. Porque, bueno, realizar una escultura es mucho más costoso, mucho más trabajoso, depende mucho más de otras personas que de uno en algunos momentos. Entonces, todos los artistas del mundo entero tratamos de que se dedican a escultura, tratamos algo que sea en talla directa, mármol, pero si son bronces y eso, siempre tienen una edición. Siguiente. Esta es una versión muchísimo más grande que está en un lugar público de la ciudad de Santo Domingo. Tiene 2 metros y algo de altura, en una empresa muy dedicada al apoyo de las artes en nuestro país, que es Excel. Y está a la vista de todos y realmente... me quedé sumamente conforme con la obra, quiénes realizaron la obra y cómo se montó y todo. Siguiente. Esta es una panorámica de una de mis últimas exposiciones. También se me ocurrió hacer estos móviles. Son en Sintra, porque si no serían pesadísimos, a pesar de que son bastante pesados. Y creamos de esta forma una dinámica espacial que va más allá de lo escultórico, porque ahora es una experiencia en la que tú intervienes como objeto dentro del objeto. O sea, tú recorres el espacio y recorres y vives esa experiencia casi de una dinámica tremenda, porque a medida que tú vas pasando por ahí, toda la escultura se va moviendo alrededor tuyo. Entonces, siguiente. La llevé aumentada a la exposición mía de Puerto Rico, la última esta en Puerto Rico, que tenía unos salones tremendos, con una exposición de 30 obras, la mayoría de gran formato. Y la gente gozó muchísimo en esta experiencia, porque pasaba por ahí, y había mucha juventud, mucha gente de las universidades que ellos acostumbran llevar. Realmente me dio una gran satisfacción y haberme decidido a llevarla, porque siempre es complejo. Ese techo tiene como 4 o 6 metros, no me acuerdo, una cosa tremenda. Pero quedó muy bien. Siguiente. Aquí es una imagen de esa, para que vean un poco el tamaño y lo que pasa ahí con el artista parado en el medio. Siguiente. Esta es otra de la exposición. Fíjense que hay muchos más módulos. Y es una experiencia bella, intensa, de color, de forma. Siguiente. Bueno, esta decidí ponerla porque como hay muchas personas que no saben quién hizo esta obra en el Centro León, la quise poner. Fue de mi autoría. Esta obra forma parte, ya es un ícono del Centro León y formó parte de una exposición sumamente importante que se hizo en el 2002, creo, que hicimos, que se llamaba Curador Curado, que no la abarqué aquí porque no me hubiera dado el tiempo, como tantas otras que realicé antes. Y fue un proyecto que curamos Jorge Pineda, Quisqueya Enríquez y yo. Ocupó todo el piso, del segundo piso del Museo de Arte Moderno. Y después que terminó la exposición, pues estaba esta tijera, que tiene un tamaño muy considerable. Y
Tuve la gran satisfacción de ofrecérsela al Centro León y ellos la acogieron con muchísimo gusto y tuve la suerte de que la pusieran en un lugar tan relevante como ese y que se ha transformado en un ícono que hasta las personas que se casan se van a tomar una foto a la tijera, que tiene una reflexión, se llama Américas. Brevemente le voy a decir por qué. En ese momento, y todavía hoy sigo pensando, como un símbolo, porque pudiéramos haberle puesto mundo, ¿verdad? Pero le puse América. Como un símbolo de la falta final de que realmente los políticos, que en el fondo somos también nosotros, asumamos la humanidad de una forma madura, honesta, ética, y que la tijera corte, sea un útil utilitario. Esta, por el contrario, no corta. ¿Por qué? Está impedida. ¿Impedida por quién? ¿Por qué? Por una mala aproximación al beneficio general de los pueblos, del pueblo, de la gente, no de intereses particulares, como siempre ha sido en la mayoría de los países, no solamente latinoamericanos, sino en el mundo. La política es complicada. Pero pasa a otra imagen, porque si no me van a cortar el canal aquí. Close-ups. fíjense la siguiente, Gregorio. Fíjense que a partir de esta serie de Forma y Vacío ocurre otro pequeño accidente muy simpático en mi trabajo, en mi taller, que yo tenía unas cartulinas cortadas en cuadrado, con un hueco la cartulina, y al tirarla arriba de una de las obras de Forma y Vacío, encuentro que haciendo un close-up de una obra grande, aparecía una nueva opción, unas nuevas posibilidades de obra, infinitas, por supuesto. Yo las debía elegir, seleccionar. Y el contenido que me interesó más era que la realidad que yo observaba seguía siendo la misma. O sea, era un cuadro en el que yo había observado que ese pedazo se transformaba en otro cuadro, pero la realidad seguía siendo la misma. ¿Y a qué voy con esto? Que la realidad no es lo que vemos, es lo que nos permite ver el organismo que poseemos para podernos transmitir, vivir en este mundo. Pero ese organismo está definido por 5 sentidos, pero esa no es la realidad. Realidad, si tuviéramos 6 o 7, sería otra. Y si tuviéramos 4, sería otra. Pero la realidad permanece. Sin embargo, la percepción de la misma es alterada por diferentes hechos. La distancia, el organismo que la percibe y muchísimas cosas más. Entonces, me pareció muy interesante. Siguiente. Y desarrollé esta serie que se llama Close-Ups, que son partes de otras obras y posteriormente, bueno, pues la desarrollé ya como obras per se, ¿verdad? Siguiente. Fíjense que entonces aquello que se leía como pequeña forma ya ahora ocupa el plano completo de la obra y el color pasa a ser más preponderante que la forma misma, que eso también a mí me interesó. O sea, la presencia del color ya atrae más el ojo que la forma que lo contiene. No sé si me entienden. Siguiente. Entonces, también estoy casi llegando al final de todo esto. Todo esto es obra relativamente reciente, 2016, 17, 18, hasta la fecha. Caigo en Fragmentaciones, que fue el mismo concepto de Forma y Vacío, pero me las imaginé en una gran multitud
y me puse a investigar. Entonces hacía mis formas y las cortaba, todo eso es óleo, una obra muy trabajosa, pero también me llenó de satisfacción y de interés y de pasión. Hice varias, vuelvo a decirles, por ejemplo, de fragmentaciones debe haber 15 obras, de close-ups debe haber, qué sé yo, 13. De forma y vacío, no, de forma y vacío debe haber como 40 obras, 30 y pico. Pero llega un momento que, como les comentaba, cuando ya la necesidad empieza a mermar, ya quiere decir que eso tú podrás hacer 2, 3, 4, una de pronto grande porque te interesa, o retomarla si te interesa, pero no se puede trabajar si no está esa pasión envuelta. Siguiente. Esa es otra variación de fragmentaciones. Siguiente. Esa es otra, muy bella. Eso tiene, no se ve, tal vez tiene unos relieves muy sutil. La obra siempre tiene una sutileza. Y está toda esa veladura en diferentes tonalidades. Siguiente. Esa es otra. Un óleo bastante, bastante grande. Siguiente. Esa, entonces, también incursioné en esta serie de fragmentaciones y recurrí al collage. Eso es una cartulina un poquito gruesa, un papel arches un poco grueso. Entonces, lo recorté y lo pegamos ahí, yo trabajo para algunas partes, no siempre, con un asistente. ¿Por qué? Trabajé durante años, tal vez, ¿qué diré? 35 años, solo. Pero llegó un momento, casualmente, por el asunto de las manos, de la martillar aquellas obras de orígenes y de la palabra callada, que no llegué a comentársela, que no pude hacerlo más, por lo tanto me tuve que conseguir un asistente. Y además, ¿por qué? Porque cuando la cabeza está atacada por necesidad de varias cosas simultáneas, tú tienes dos opciones. O tratas de conseguir acelerar procesos elementales, como preparar una base, para tú poder realizarlas, o tú tienes que renunciar a eso. O sea, la idea te apasiona, pero está esta otra que también, y estás trabajando en esto. Entonces, tienes esas dos opciones. O que en sí consigues quien te ayude a acelerar un poco ciertos procesos para tú poder cristalizar esa necesidad, o tú la tienes que dejar perder, porque la pasión por la creación de cosas nuevas no dura mucho tiempo. O sea, te puede perseguir, pero llega un momento que ya empieza a perder el interés, y se perdió de existir. Entonces, para mí es un poco fuerte, ¿me entienden? Siguiente. Entonces, paso a Mundos, que es la última serie. Tengo 3 imágenes. Adelante, siguiente. Esto es toda una cosa filosófica también, pero la voy a reducir a que busco una forma y la repito extensamente como una metáfora de la posible interpretación o visión de una realidad que es única, que es la forma. Siguiente. Esta también es un óleo muy grande. Esta obra es muy reciente, de hace meses. Siguiente. Y ya creo que terminamos. Esto es ya mi último trabajo, el que estoy realizando ahora. Yo sé que he hablado mucho, pero me gustaría ahora hacer un conversatorio, ya que hice un monólogo.
Fernando, muchas gracias por tu intervención ilustrativa, sabia, elocuente, por este paseo, por tu vida y por tu obra y por tu trayectoria. Y un paseo detenido por tus series, Forma y Vacío, tus obras de los inicios, en tus orígenes y también de principios del nuevo siglo, el nuevo siglo milenio, los años 2000, la primera década, hasta llegar a lo más reciente. Ahora pasamos Fernando, a la parte más interesante del encuentro, después de tu intervención, que es la parte interactiva. Ahora el público, entonces, tiene el derecho a la palabra. Ahora el público que está acá, profesores, estudiantes, amigos, conocidos de la escuela, de la facultad, de la universidad, pues puede, sí, participar con preguntas o comentarios. Y, por favor, vamos a pedir que levanten la mano, ¿ah?, para nosotros activar los micrófonos. Ahora sí pueden participar. Fernando está aquí para respondernos. ¿Sí? Fernando, yo voy a ser el primero que voy a preguntar algo y no va a ser una disquisición estética sobre tu obra y no voy a hablar del arte, voy a hablar de algo biográfico que me interesa, porque en esa parte, cuando hablaste de esa instalación, de esa escultura, instalación, el Centro León Tejera, ya incursionaste, digamos, en la crítica política, desde el arte, desde la estética, porque hay una crítica política desde el arte también, una crítica a la realidad, al mundo real, al mundo como existe, con todos sus males. Y espero no te incomode, ¿no? Porque, mira, tú saliste del Uruguay en el año 1975, eras un joven de 24 años, ¿no? Sí. En ese momento, Latinoamérica estaba atravesando una situación difícil de regímenes militares, en el Cono Sur, también los milicos. En ese momento gobernaba en tu país Juan María Bordaberry, ¿no? ¿Mm? Es curioso el caso de Bordaberry, porque él fue un presidente constitucional que luego se convirtió en un dictador. Duró poco, entre los 72 al 76, y luego fue acusado de crímenes de guerra y tal. Entonces, ¿tú pensas cuál era la situación del Uruguay en ese entonces, la juventud intelectual, artística, y tu propio pensamiento? Tú eras disidente, tú eras, obviamente, no estabas de acuerdo con esto. Tú viviste ese paso de una democracia, o de un gobierno democráticamente elegido, a una dictadura de facto, ¿no? ¿Cómo, de algún modo, eso te afectó en esa etapa? Me interesa un poco tu pensamiento político, Fernando. Bueno, fíjate, obviamente no creo que a nadie le guste las dictaduras, sobre todo si son militares, pero en ese momento la situación era complicada para la mayoría de aquellos que no pensaran o no estuvieran de acuerdo con lo que estaba sucediendo, que era en la juventud la mayoría. Mi reflexión en esa obra en particular va más allá de una experiencia tal vez producida por la situación de Uruguay, porque en Argentina fue muchísimo peor y en Chile ni te puedo contar, en fin. Va más allá de un aspecto político, a pesar de que está para mí decidido o está en manos de los políticos. Pero va más allá, ¿en qué sentido? Es que es un problema de humanismo. Nosotros todavía no hemos crecido como seres humanos. Todavía hay una falta, si uno quiere usar un término que a veces parece un poco empalagoso, hay una falta de amor. El origen de la consideración por el ser humano es el amor. La consideración está fundada en el amor. Entonces, llega un momento que tú dices, pero ¿cuándo esto va a cambiar? Porque aparece un hombre bueno dirigiendo un país y de pronto el siguiente es una catástrofe y después viene uno peor. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una madurez, no hay una consistencia en un comportamiento humano, humanista, en la que el ser humano sea la prioridad de todas las acciones que se realicen.
en la sociedad. Entonces, esa era un poco la intención de la obra. Aquello que estaba ocurriendo en Uruguay, bueno, yo me fui no por razones políticas, si eso es lo que tú estás o te inquietaba, eso también. Por supuesto, nunca compartí eso, pero tampoco me vi involucrado, porque yo nunca creí que la solución de nuestros problemas está en la política, está en una cosa mucho más profunda, que es el humanismo. Entonces, encontrar políticos con esas características humanistas, a veces no es tan fácil. No sé si te contesto. El público ahora, por favor. Gregorio, maneja esa parte tú. Las manos levantadas, por favor. Vamos a ver. A ver. Buenas tardes. Hugo Matos por aquí, estudiante de diseño. Hola, Hugo. Maestro, mi respeto, antes que nada, siempre es un placer escuchar al propio artista definir sus obras y describirlas. En verdad, uno se ubica en el contexto, en espacio y tiempo. Me llamó mucho la atención una especie de autocensura que usted confiesa de sus obras. No sé si es una censura de sentimientos o es una censura de calidad. Es decir, en el momento que usted decide que esta obra no pasa su propio criterio, ¿cree usted que tiene que ver más con calidad o cree usted que tiene que ver más con el sentimiento que refleja la obra, con la que usted el sentimiento que usted tenía al momento de hacer la obra, que quizás ya en un sosiego más relajado usted entiende que no debe traspasar al público? Fíjate, como la mayoría de las obras que yo presenté en este conversatorio, son bastante abstractas en términos generales. O sea, todas tienen un contenido metafórico, pero hay una abstracción. Entonces, cuando yo llego a un momento que no estoy conforme con una obra, eso no es una cosa o la otra. Son las dos simultáneamente. Porque tú estás ante la obra y la obra... Tú no estás en la obra. Hay una cuestión anímica, pero obviamente está determinada de cierta forma por lo formal. No sé si me entiende. No sé si claro, o sea, hay una unidad. Es difícil que yo descarte una obra por un problema técnico, porque yo soy muy jodón con mi manejo formal. Y tengo ya, bueno, muchos años de experiencia. Me puede salir algo mal, pero inclusive puedo lograr encaminarlo de otra manera. Eso es la experiencia formal del artista. Es difícil, pero no se trata de que es por algo que no me cuadra formalmente, sino que, como yo decía en un momento, tiene que haber una comunión con la obra cuando tú entiendes que está terminada. Si no hay esa comunión, es un sentimiento que tú tienes, que eso no es lo, no, tú no estás ahí completamente, por lo tanto, esa obra no eres tú. Pero si no eres tú, no debes aceptarla. ¿Eh? Gracias, la pregunta es bien interesante. Fernando, recuerdo dos obras tuyas, bueno, de las tantas que me gustan, pero hay dos obras que lo he encontrado en espacios distintos. Yo trabajé durante muchos años en el Banco Central y en el piso 3, donde estaba la Secretaría, la División de Traducciones, ahí está una de tus obras, que creo que la mostraste, de la serie La Isla a Isla, donde abordas el tema de la insularidad y tu visión de la insularidad, tu visión como un continental, porque naciste en un continente, eres sudamericano, o sea, pero ya dominicano, ¿no? Como decimos, ¿no? Dominicanizado, aplatanado, ya hasta cierto punto has asumido esta visión de lo que es un isleño caribeño, ¿no? Caribeño insular. La otra es, yo diría, unas obras que
espirituales, pero que pertenecen, yo diría, al arte funerario, podríamos decir. Y son unas obras instaladas en la funeraria Blandino. Cuando uno entra y sube a donde están las salas, no, ahí en la escalera hay una obra de tu autoría. No sé si creo que el público de algún modo la ha visto, ¿no? Hay una cruz, hay una... Es interesante mencionar esas obras también porque una, el abordaje del tema de la insularidad y en esa serie de título, ese juego de palabras, la isla a isla. Y la otra es tu visión de la muerte, de la vida, el sentido de la trascendencia, la búsqueda de la trascendencia en toda tu obra, no solamente en ese abordaje del concepto, de la relación entre materia y forma, forma y vacío, sino lo que podríamos decir una búsqueda interior, una búsqueda interior de ti, una introspección, que es metafísico también. Hay mucha espiritualidad en esto. Y me llama mucho la atención, ¿no? Mira, la obra de un cristiano, yo diría, ¿no? O de un artista que aborda el cristianismo. Te voy a contestar la primera. Sí. La obra que está en el Banco Central de la serie La Isla, que fue una serie del 1990 y algo, no me acuerdo, 96, 97. Fíjate que la ventaja de tu ser... venir de un lado y estar en otro, es que tú ves el otro desde el primer lado donde viniste y ves el primer lado donde viniste del que ahora estás. Y eso crea una visión diferente. Como yo venía de un país que caminando llegaba a Brasil o Argentina, terminé en un país que caminando llegaría a Haití, ¿verdad? Si me dejaban pasar y después estaba rodeado de mar. Entonces, eso fue penetrando en mí. Y me di cuenta que eso nos definía en muchísimos sentidos, como caribeños. Y en el mundo del arte también, porque hay un sentimiento que ustedes, al estar aquí solamente, pues no lo pueden haber sentido. Yo, que venía de allá, cuando me integro, pues entonces... paso a sentir eso también. Pero ¿qué pasa? Yo lo siento tal vez de una forma diferente porque yo vengo de un lugar en el que caminando yo podía salir. Pero nosotros no, nosotros estamos rodeados de mar. Entonces yo hice ese juego de palabras de La Isla a Isla, que fue una serie bien interesante, poco conocida, porque yo no me dio mucho tiempo de exhibirla, porque se fue vendiendo y por aquí y por allí, y no hice tantas obras. Pero tenía esa reflexión que define el ser caribeño, define el ser isleño, tal vez Caribe o la isla donde sea, pero hay un sentimiento, una cosa que solamente lo conoce el que está en una isla. Entonces esa era un poco la reflexión. Por supuesto hay otras cosas, pero tampoco quiero extenderme demasiado. En cuanto a la obra que está en la Blandino, es una obra muy, muy particular. Es una obra inspirada en una obra de Gabriel Fauré, el músico francés de principios del siglo pasado, un extraordinario músico, junto con Claude Debussy, que se llama Requiem. Y tiene 7 movimientos. La obra tiene 7 movimientos. Y cada movimiento tiene un texto de la misa, del Requiem. Entonces, yo que me gusta mucho la música y vivo escuchando música, pues me inspiré en esa obra porque es maravillosa. Hice estos 7 paneles y que cuando los terminé, se me ocurrió de que podían formar una cruz. Porque quedaban 5 y 2 de cada lado. Y yo no lo tenía como una cruz en mi taller. Lo tenía uno al lado de la otra, 7 panelitos. Pero se presentó este interés. Hice 3 versiones, por cierto. Una la tiene la funeraria Blandino, otra la tiene una coleccionista amiga,
y la otra la tengo yo todavía. Entonces, es una obra de contenido religioso, Requiem, que quiere decir recuerdo, ¿verdad? O sea, que es una música que se compone, o se componía, ahora hay Requiem también, pero no tanto, para las grandes misas, los grandes funerarios, pompas fúnebres de grandes personalidades. Entonces, ese es el origen de esa obra, que tiene unas características y está trabajada como si fuera una piedra. No sé si te diste cuenta de eso. No te oigo. Sí, sí, gracias. Hay una pregunta de YouTube, una estudiante o un participante. Buenas, me interesa mucho el aspecto cultural del arte. Dice, ¿cómo piensa usted que evolucionará el arte en la República Dominicana? ¿Más influencia europea, más influencia africana o rescatar lo taíno? Y bueno, ¿y si eso afectaría en su arte? No sé si cómo evolucionará o cómo evoluciona. La persona lo plantea en futuro, ¿no? El verbo en futuro, pero bueno. Pregunta a un estudiante. Resúmemela porque no te oí bien. No, habla de cómo piensas tú que evolucionará el arte en la República Dominicana, si tendrá más... Okay. De las influencias, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, interesante la pregunta. Nosotros vivimos en un momento histórico para las artes del mundo. ¿Histórico por qué? Porque hemos pasado a un concepto de arte sin ningún tipo de límites. En este momento pudiéramos decir con lo peligroso que eso puede ser, de que cualquier manifestación puede ser arte. Ya se ha establecido, ya están exhibidas en los museos y todos los dominicanos tenemos acceso a ver eso y todas las obras que se nos dé la gana por la accesibilidad a través del internet. Por lo tanto, en referente a la pregunta, yo creo que la influencia en este momento de lo global sobre lo local, sea República Dominicana o sea donde sea, es tan grande que va a ser difícil mantener la verdad de lo nuestro. No es que uno va a renunciar a lo nuestro, pero la influencia es muy fuerte. Y hay siempre un riesgo. Fíjate que los países que dictan las rupturas a nivel del arte son los países centristas, no son la periferia. Entonces, esos países han llegado a ese momento, a esa ruptura, a través de un periodo de desarrollo que va a desencadenar en esa ruptura. Pero esa ruptura parece como una comida ya preparada para nosotros. Y en muchos casos, todos esos países, ¿verdad?, que son periféricos, no han vivido ese proceso. Entonces, esa verdad que para un país europeo, por decir algo, es una verdad producto de un proceso de maduración, de reflexión sobre el arte y sobre los lenguajes, en nuestros países, en muchos de ellos, no han ocurrido. Entonces, hay un salto en lenguajes tradicionales a estos nuevos lenguajes de absoluta y total libertad, en que muchas veces artistas recurren a coger ideas de cosas que se han realizado o que se están realizando, pero no son producto de una verdad que se ha ido madurando dentro de la tradición dominicana de arte. No quiero decir con esto que eso esté mal, quiero decir que eso es una de las características, pero tenemos la facilidad a través del internet
de ponernos al tanto y darnos cuenta, como le debe haber pasado a tantos artistas europeos cuando viajan a París y se encuentran con el cubismo, que saltan de un lenguaje que manejaban a ser cubistas. Y hay muchos ejemplos. Y por eso que yo entiendo que eso es válido, pero es importante tener ese análisis presente. Los lenguajes formales en el arte son producto de una maduración. No se puede saltar de una cosa a colgar cuatro latas y ponerle hambre y entonces todo el mundo aplaudir. Eso no, para mí, no funciona así. Muy delicado lo que estoy diciendo y puede ser malinterpretado, pero eso es un concepto y eso ocurre mucho. Bien, continuamos con las preguntas o los aportes, comentarios del público, por favor. Buenas noches. Total placer estar participando acá y poder conocer las obras de Fernando Varela. Y gracias por la invitación a la participación a mi maestro de estética, Fidel. Tengo dos preguntas. La primera es acerca de la interpretación de sus obras. Si alguna vez se ha encontrado, o sea, a ver, usted como artista tiene la oportunidad de expresar lo que en realidad refleja la obra, ¿no? Pero también el que visualiza la obra tiene la oportunidad de expresar lo que puede codificar. Entonces, ¿cuál ha sido la interpretación más ingeniosa o algo que usted no se esperaba escuchar de alguna de sus obras? ¿Esa es la primera o tiene otra? Sí, esa es la primera. Okay. La segunda es... Si no, usted te quiere que te conteste la primera. Te contesto la primera. Ok. Tú tienes toda la razón. Indiscutiblemente, cuando yo trato de explicar la obra, en realidad es un franco y pobre balbuceo. Dado que si pudiera explicar una obra verbalmente, no estaría dedicado a las artes visuales, estaría escribiendo. Pero de todas formas, como hay un contenido que no es tan obvio ni fácil de entender, es importante que uno trate de comunicarlo. El ideal es que los críticos de arte tengan una relación íntima, un interés profundo en la obra del artista y que sean ellos que a través de ese arte que tienen, ¿verdad?, de escribir, de desarrollar ideas mucho mejor que los artistas, que sencillamente no son escritores. Pero sí entiendo lo que tú dices. Muchas veces las personas ven cosas completamente diferentes o interpretan cosas muy diferentes a lo que yo estoy tratando de decir. Es lo más frecuente, porque las personas normalmente no ven la obra con el corazón, la ven con la mente. La mente no es un órgano para leer arte visual sensible. Es un órgano para leer arte conceptual, pero no el arte visual sensible. Ambos para mí son válidos y extraordinarios, pero son diferentes. La obra, cuando es de un contenido sensible y está fundada en el contenido formal sensible, la obra debe ser leída, el acercamiento a la obra debe ser a nivel del corazón, no de la cabeza. Entonces, la gente a veces quiere entender, porque está pretendiendo entender la obra, se entiende. Después, lo primero es que hay que tener la experiencia de la obra. La obra tiene un contenido anímico, cuando es una auténtica obra, muy profundo, que habla sutilmente. Entonces, ahí es que hay que acercarse. Interpretaciones diferentes, sí, me han dado muchísimas cosas que no recuerdo ahora, pero bueno, lo interesante del arte es que es abierto, o sea, a ti te interesa una obra, te gusta, te apasiona,
tú me puedes decir a mí que tú ves esto, que yo nunca, a mí eso me va a parecer interesante, porque para mí es bueno que mi obra abra diferentes vertientes de una lectura, ¿me entiendes? No que si no entiendes lo que es la obra, pues yo entonces me tranco. No, la obra es abierta y cada uno puede vivirla y entenderla según su criterio. No sé si te respondí. ¿Y la segunda? Se te fue el sonido. Ok, ahora sí. Gracias por la... ¿Me oíste lo que te dije, verdad? Sí. Ok, muchas gracias. La segunda es si usted cree, para usted, si la creación está estrictamente ligada al sentir. Al momento de crear una obra, o sea, estrictamente sentimientos, o hay otros factores. No, yo no creo que está directamente relacionada al sentir. Depende mucho del artista. Yo sí pienso, por ejemplo, que los impresionistas, para remontarnos 100 años atrás, por la misma palabra que se creó en ese momento para definir ese movimiento, sí vivían una experiencia de profundo sentir, porque ese es el tronco de esa experiencia del impresionismo. Ahora, mis obras, y las de muchísimos artistas, muchas veces, la mayoría en mi caso, parten de un concepto o de una experiencia que revela formalmente una verdad. Por lo tanto, el sentir viene, en ese caso, después del concepto. El concepto, o sea, esa idea que para mí me parece en un momento válida para yo desarrollarla a través de mi lenguaje artístico, esa idea es primera. Yo, como soy un artista que manejo mi profesión, pues busco de qué forma voy a manifestar eso. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Con escultura, con pintura, con instalación, con color, sin color? ¿Tú me entiendes? Toda esa parte formal es el lenguaje que yo elijo para transmitir ese concepto. Por lo tanto, la idea, en el caso de mi trabajo, normalmente es primero. Y luego, por supuesto, el sentir, porque es lo que define la obra de un lenguaje así, ¿verdad? No sé si te contesté. Sí, muchas gracias. Te quedaré gracias hasta el final. Ok, bueno, vamos a permitir un par de intervenciones más. Casi, se nos ha ido el tiempo y hablamos de 2 horas. Fernando, ¿te acuerdas cuando planeábamos, organizábamos todo esto? Me dijiste, ¿cuánto dura el evento? 2 horas, pero es mucho. Sí, pero las horas se van rápido. Se tiene que dormir el público con 2 horas, pero ya han pasado 2 horas. No sé si se ha dormido alguien ya. Y bueno, estamos a las 6:05 y casi tenemos 2 horas acá. Y bueno, sí con estas intervenciones y de altura y está... ahora que hablabas de la verdad en el arte, bueno, sí, aquí están los profesores, de los filósofos de la facultad, de la escuela, y me recuerda a Heidegger, me recuerda a toda una escuela y toda una tradición en la filosofía del arte. Pero ahora que hablas de la emoción, del sentimiento y de lo que se puede decir o lo que no se puede, lo inefable que hay, que aparece en la obra de arte, quería comentarte que por ejemplo, Edward Hopper, el pintor estadounidense de la soledad, de la vida americana, del aislamiento, de esos personajes que espera, en expectación, como esperando algo que va a suceder y no termina de suceder. Un pintor muy visitado ahora, muy, muy, muy revalorizado a propósito de la pandemia. Decía brevemente, si pudiera decirlo con palabras, no habría razón para pintar. Claro. ¿Qué te parece esa frase? Así mismo es.
Veo al maestro Dalí muy callado, al maestro Plinio callado, a los demás maestros de la escuela no quieren, están, ¿eh? ¿No tienen sonido? Sí, saludan, sí. Siempre es saludable sus aportaciones, profesores, maestros. Si Dalí quiere decir algo. Sí, Gregorio. Claro. Gregorio. No tiene audio, Dalí. Ahí me escucha. Sí, ahora sí, bien. Sí. Fernando, yo he visto en ti no se puede decir que son muchas, porque siempre tienen una cantidad limitada de obras, pero yo me he paseado por salas aquí, diferentes salas, donde incluso he llegado a perseguir, he visto exposiciones tuyas varias veces, no una, porque a mí me gusta insistir en lo que se llama las líneas cardinales de los artistas. Y me llamó la atención un elemento que no es plástico en tu obra, y es el silencio que acompaña al vacío. Ese silencio que genera imágenes bastante significantes. Y pensaba cuando te oí hablar de eso, de la geometría abstracta y del arte tuyo, que realmente plantea un asombro en el espectador, pensaba en Joaquín Torres García. Joaquín Torres García fue un teórico y un pintor uruguayo que planteó una geometría muy especial, simbólica. Incluso dentro de la vanguardia, él planteó el llamado universalismo constructivo, cosa que incluso en tu obra, los constructivos, tanto en escultura como en pintura y dibujo, se hace notoria. Eso no quiere decir que tú tengas o hayas tenido contacto, pero tú sabes de quién te estoy hablando, un maestro de la plástica que incluso incidió en Europa, influyó en artistas europeos que no decían mucho que él le influía, porque era un latinoamericano, pero vivió mucho tiempo en París y vino a morir a Uruguay en 1949. Así como también ustedes tuvieron ese conde de Lautremont, ¿no? Que fue un poeta también, uruguayo francés, y que realmente utilizó muchas claves, no solamente de la poesía y del arte. Pero en el caso de Joaquín Torres García, a mí me llama la atención esa sutileza de la geometría y de ese constructivismo. Entonces, viéndote a ti, un uruguayo que viene aquí, digo, se me ocurre preguntarle, ¿tú no tuviste algún contacto, aunque sea de vida? No, porque claro, un hombre murió en el 49, influyó. Pero en ti no hubo un deseo de acercarte a esa obra de una persona que realmente contribuyó no solamente al arte latinoamericano, sino también al arte universal. Tú contéstame, no te quiero complicar realmente. Yo lo que quiero ver es a otros. La respuesta es concreta. Claro, por supuesto que él fue una influencia, bueno, en Uruguay muy grande y también en América Latina. El libro de el universalismo constructivo yo lo tengo y es de una profundidad tremenda. O sea, y tengo La recuperación del objeto, que es otra obra puntual de él ya posterior. Yo no sé si formalmente pueda tener algo de aquello que quedó en mi memoria, pero indiscutiblemente el pensamiento de él, de esa profundidad que yo leí, tenía 15 años, de ahí en adelante, yo pienso que te sumerge en una forma de ver el arte y de entenderlo sumamente profundo y reflexivo y de una espiritualidad, porque la obra de Torres García, sin llegar a
a excesos de espiritualidad, pero tiene esa connotación metafísica latinoamericana, o sea, esa evocación a lo que no está. No sé, como te digo, ya eso se lo dejo a los pensadores y críticos como ustedes, pero pienso que, no pienso, sé que teóricamente y desde el punto de vista del pensamiento, él fue y sigue siendo una figura importante que me dio una base importante en mi visión del arte. Ahora, formalmente, bueno, como yo siempre digo, como las obras mías surgen normalmente, no todas, pero de algo que simbólicamente se transforma en una metáfora de un concepto de carácter espiritual, pues no la puedo, relacionar demasiado con fulano o aquel o el otro, porque es una cosa sumamente íntima, no sé si me entiendes, pero puede serlo, puede serlo. Gracias por esa pregunta. Sí, María Elena tenía la mano levantada. Sí. Gregorio, sí, María Elena. El audio, no tiene que poner el audio, María Elena, el audio. Activar el audio. Ahí está. Decía que eres un artista muy disciplinado y habitualmente conversamos, en las veces que hemos tenido la oportunidad de conversar sobre el tema, hablamos de la importancia de la disciplina en un artista. Entonces, ahora que en este espacio virtual hay tantos estudiantes y tú que centraste parte de tu ponencia en orientar un poco a los estudiantes en torno a lo que ha sido tu trayectoria y lo que te ha ayudado. Entonces, me gustaría que nos pudieras decir qué tanto ha sido, qué tan importante ha sido para ti esa disciplina en tu trayectoria artística. Bien, buena pregunta, sí. Fíjate, yo tengo una combinación y es que indiscutiblemente tengo una disciplina de trabajo, pero que se le suma una necesidad inminente de trabajar. Yo me levanto, yo entro a mi taller a las 8 y salgo a la 1:30, corrido, trabajando. Pero yo hago esta pequeña anécdota porque para mí es significativa. Yo me levanto, me pongo mi ropa de trabajo y ni siquiera desayuno. Yo no me siento a desayunar. Me encantaría, como los otros hacen, que se sientan, leen el periódico y se toman el café y la qué sé yo qué. A mí el artista me lleva rápido, me arrastra. Me levanto y es al taller. Me tomo un café y un poquito de jugo. Y entonces a las 11 que me traen algo, porque si no me desmayo ahí en el taller trabajando. Eso es una característica mía. Ahora bien, en cuanto a la disciplina, yo creo que el arte requiere de reflexión y trabajo. Y ambos deben correr simultáneamente. Si uno no trabaja en su taller constantemente, primero, no hay obra. Y segundo, no hay evolución. Cuando no hay obra, no hay forma de entrar al mercado. Porque cuando un galerista, vamos a suponer, le interesa la obra de alguno de ustedes que están cuestionando, y va al taller, le encantó una obra, llega al taller, ¿cuántas obras tiene? 2. El galerista por ahí mismo, como entró, se fue. Porque las galerías son, obviamente, una pasión del galerista, pero un negocio. No es un hobby una galería, es un trabajo y muy fuerte. Entonces, para trabajar con un artista, un galerista necesita saber
que el artista está comprometido y produce un cuerpo de obras, porque si no, no va a invertir su tiempo, su dinero y su fe en una persona que cuando de pronto tiene éxito, no tiene obras. Entonces, la disciplina es importante para la evolución de la obra, porque es trabajando que se va creando la obra. No es solamente sentado pensando que uno es un artista, eso no funciona así. Hay que trabajar. Hay que tratar de hacerse un horario y trabajar, aunque uno haga un tollo. Rompa el tollo, si quiere lo guardo, para compararlo con el siguiente. Pero, el maestro Tiburcio tiene la mano levantada. Juan Tiburcio. Contesté, ¿verdad, María Elena? Ah, perdón, sí. Ah, discúlpense. Maestro Tiburcio, active su micrófono. ¿Está? Dime, Juan. Está sin micrófono, Juan. No sé si está acá, pero tiene la mano levantada. Estoy. Ahora está. Estoy. Juan. Ya estoy ya. Ya estoy. Sí, te oigo, Juan. ¿Qué hay? Ah, ¿cómo está mi hermano Fernando Varela? Cuánto gusto, ¿verdad? Igual. Participar contigo en esta. Está excelente. Este es un manjar, de verdad. Gracias. Es una actividad que deleita. Yo siempre he dicho que el artista más elegante de República Dominicana. la elegancia del arte. Siempre te he admirado. No sé si es un piropo, Juan, porque me quedo con que me digan que soy buen artista. Bueno, saludo a Fidel, a Eliosnet, a Odalí, a todos los maestros, estudiantes y público en general de esta videoconferencia. Realmente felicito a la escuela, un esfuerzo combinado de dos escuelas, tanto la Escuela de Arte Plástica como la Escuela de Historia y Crítica del Arte. Realmente me siento muy, muy feliz de ver esa unión para tener este producto que realmente me llena de satisfacción, de alegría. Como decía ahorita, realmente el arte, cuando yo veo la obra suya, Fernando, yo estoy enfrente de una obra tan elegante, tan minuciosa, tan perfecta, que me quedo horas muerta observándola. Y con las ventajas que tenemos nosotros con esta realidad de la videoconferencia, de esta ventaja de la tecnología que tenemos actualmente, realmente es muy, muy enriquecedor la experiencia que se puede tener en el diálogo directo con el artista, con la comunidad que integra realmente esta actividad, este auditorium, como diría yo, virtual, y que lo hace uno directamente de su casa. Realmente es muy enriquecedor, muy positivo, pero viendo las obras, cuando tú hablabas, viendo las obras, yo decía, mierda, pero Dios mío, la experiencia, la parte análoga, esa experiencia de la obra, los que están observando la obra no están ni siquiera acercándose, aproximándose a la realidad de la obra, a la textura, al color, a la dimensión. Cuando uno se postra, ¿verdad?, ante una de tus obras, a observarla sumisamente, a deleitarse con esa obra, uno ve toda esa variedad de espacio, de profundidad, de forma, de elementos que interactúan y cómo eso activa, ¿verdad? E incentiva la visión, la percepción, y uno tiene una experiencia conmovedora con tu obra. Por eso yo quería intervenir para invitar a todos los que no han visto tu obra directamente a que puedan buscar un espacio en donde puedan
apreciar. Ahí Fidel habló en varias, inclusive una obra que está ahí en la Blandino, la Lincoln, una obra que es de las obras de textura, ¿verdad? Donde tiene una experiencia de textura en un espacio y en una percepción monocromática, en este caso siena y colores ocres. La gente puede ir a diferentes espacios. ¿Dónde puede ir uno, Fernando, apreciar tu obra ahora en esta época? Digo, en la pandemia es difícil, pero ¿dónde puede ir uno a apreciar tus obras ahora, en estos momentos? Esa es mi pregunta, porque realmente la gente que no ha visto tu obra no conoce la dimensión y el trabajo, la perfección y la belleza de tus obras de arte. ¿Dónde puede uno apreciar las obras en estos momentos? Bueno, antes que nada, Juan, gracias por esas palabras sumamente generosas. Te agradezco mucho. Me conmueve que tú me hayas dicho eso. En cuanto a ver la obra, bueno, hay obras en el Museo de Arte Moderno, pero el museo todavía no está habilitado. Hay obras en el Centro León, en Santiago, de los premios, también, como digo, en el museo. Hay obras en el Banco Central, pero son todos lugares que... son todos lugares que, bueno, son en este momento un poco de difícil acceso, y yo no tengo posiciones. Ahora acabo de entregar un mural en la nueva clínica de Sendoe, ahí en la Luperón, un centro para diabetes extraordinario, con una arquitectura tremenda, un mural muy grande, de creo que son 2.5 metros por 10 metros. La escultura que está urbana en Excel, pero lamentablemente la obra grande, el mural grande que está en el Palacio de Justicia, en una de las cámaras, pero dispersa, está dispersa, y todo espacio dispersa, tres preguntas más, porque si no, Fernando, mira, la gente, son ya las 8, casi serán las 8:30. Pues mira, Erika, Kenia de Paula, Candy Cruz y Erika Hernández, tres preguntas breves, por favor, si están acá. Y respuestas breves también. Sí, para terminar, porque no podemos ni debemos abusar. Es difícil para mí, pero otra parte. Buenas noches a todos los que se encuentran presentes. Saludos al maestro Fidel y a Lisnet Vidal, que soy su estudiante, y al maestro Fernando Varela, que es quien nos está dando, ¿verdad?, enseñando su trayectoria al arte. A mí me interesaría saber cómo cambia su manera de pensar, sentir y valorar el arte antes y después de su trayectoria como artista. Bueno, obviamente hay un gran cambio, como lo hay también, por ejemplo, en cualquier persona que haya cursado una vida en el campo de la música. O sea, tú sabes que la única forma de tener un criterio propio en arte es ver mucho arte. No hay otra cosa. Tú puedes leer 500 libros, que van a ayudar indiscutiblemente. Pero en cuanto a la experiencia de arte y al criterio que se forma a través de la experiencia en el arte. Entonces, yo ya tengo más de 40 años, indiscutiblemente tengo una apreciación y una valoración del arte muy diferente a la que tenía cuando yo llegué aquí hace 44 años, 45 o algo así, o 46, no sé. O sea, hay un crecimiento indiscutible en toda persona abocada a una profesión, sea cual sea. En el caso del arte o de la música, solamente se puede apreciar música y tener un criterio para decir si está mejor
tocada que otra, o el concierto es un éxito, un logro, estoy hablando de música clásica, después de que tú has oído 10 versiones del concierto y has oído 50% conciertos para piano. Entonces tú vas a tener un criterio porque vas a ir experimentando qué es lo más grandioso. Y las artes visuales es lo mismo. Cuando tú ves grandes, extraordinarias obras, tú entonces formas un criterio de valoración y eso te hace mejor persona, mejor ser humano, mejor artista, en todo sentido. No sé si te contesté. También me gustaría saber si hay alguna obra de la que usted se sienta particularmente más orgulloso que de las otras, que usted haya superado sus propias expectativas. Que usted haya, no entendí la última parte, mis propias expectativas. Bueno, primero de todo es que todos los hijos se aman igual. Tú puedes tener preferencia por alguno, pero si no lo amas, no lo sacas al mercado. Lo desapareces, cualquier obra de arte. Entonces, sí, uno tiene obras que han sido de mayor importancia. Indiscutiblemente, cuando tú estás dedicado a la realización de una obra que requiere de mucho esfuerzo, de mucha coordinación, una vez que está realizada, pues el nivel de satisfacción y de alegría y de sorpresa con uno mismo es mayor que cuando tú hiciste un dibujo en tu taller, aunque estés encantado con el dibujo, porque cada cosa tiene su dimensión. Pero todas las obras, una vez terminadas, tienen que crearte eso. Si no te crean eso, hay que sospechar de uno mismo. La obra tiene que llenar esa. Tú tienes que entrar en esa comunión con la obra cuando la terminaste. Bien, vamos a terminar una penúltima pregunta. Una penúltima. Erika está por ahí. ¿Ya preguntó o fue? Sí. Hernández, Erika Hernández. ¿Está? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, la oigo. No la veo, pero la oigo. Okay. Los artistas están guiados por las emociones, así como los cantantes se guían le cantan al amor, otro al odio y así sucesivamente. Mi pregunta sería para usted, ¿cuál es el sentimiento más caracterizado en sus obras que usted podría definirse como que es el sentimiento que más usa para sus obras? El sentimiento que más uso para mis obras. Tenemos que tener en cuenta de que las obras surgen de un concepto. El sentimiento, yo te diría que es el que tú tienes una relativa visión interior de lo que quieres realizar. Cuando eso llega y está cristalizado en la obra, ese sentimiento es el sentimiento que tiene todo creador, que ha creado y ha llegado a un acuerdo, a una, como digo, comunión entre lo que quería crear y lo creado, y siguen lo mismo. Lo que quieres crear y lo creado deben ser lo mismo. Si no son lo mismo, tú no lograste crear lo que querías. Para mí es un sentimiento fundamental, pero como no soy un artista figurativo, que estoy hablando, por ejemplo, sobre tantos problemas como pueda haber, o tantos temas como pueda, el amor, la problemática de género. Entonces ahí hay otros sentimientos involucrados. Como la obra mía es más bien metafísica, si puedo usar ese término, pues
siempre hay un concepto que la sostiene. Y el logro es que el interior pueda gestar y concretar a través de su obra lo que quiere decir. Bien, el maestro Leosner, gracias, Fernando. El maestro Leosner, el Leosner Vidal quiere hacer una pregunta y será la última. Sí, con ella cerramos. Bien. Fidel, ese riesgo que se toma, son las 8:25, cuando se invita a un artista con tanto conocimiento, con tanta experiencia, y que sabiamente, tanto los estudiantes como los que estamos participando de esta actividad, no queremos desaprovechar. La pregunta mía va en torno al aspecto compositivo. Todo el mundo sabe lo difícil que es componer y lo importante, que para mí es lo principal en una obra, la composición, porque la composición es todo. Estamos hablando de espacio, estamos hablando en este tipo de obra, estamos hablando de elementos geométricos, figurativos, estamos hablando de espacio positivo, negativo, transparencia, planos, elementos que se repiten, elementos que son parecidos, pero que se repiten y a la vez no se repiten. ¿Cómo Fernando Valera maneja el aspecto compositivo teniendo elementos similares, parecidos, pero que a la vez difieren uno del otro en el espacio, en la obra? Me gustaría saber cómo maneja, cómo se deja arrastrar para poder componer cada una de sus obras. Vamos a hablar, por ejemplo, de Forma y Vacío, que es la que más me parece describe lo que tú estás preguntando. Yo creo que cada artista tiene talentos diferentes. Son muchas cosas que se requieren para crear en el arte. No es que tiene mucho talento. ¿Si talento en qué? Porque hay diferentes tipos de talento, aún para cualquier artista. Entonces, yo tengo esa natural, creo, facilidad para crear un balance en las formas, por lo menos que me satisfaga. En las obras de Forma y Vacío se van componiendo por planos, como yo expliqué. Entonces tú primero compones la primera forma, la pequeña. Dependiendo del resultado que has logrado, vienen las segundas y las tienes que, como tú dices, componer de una forma que te llene a ti y que vaya creando la obra que tú quieres. Y así sucesivamente. Esa es la dinámica que yo utilizo. Yo no las tiro así a la loca, porque no, yo no funciono así. O sea, todo parece puesto así, pero no es. Está puesto muy sensiblemente, considerando los espacios, los tonos, para que todo eso, cuando termine, el artista no se queje de lo que hice. Se nota el trabajo. Se nota, bueno, me alegro. Totalmente. Está bien. Gracias. No sé si eso responde. Gracias a ti por la pregunta. Estás en mute, Fidel. Sí, está ahora. Fernando Varela, nuestro invitado de honor y de lujo de la primera tarde de la crítica del nuevo semestre académico 2021-10-1, primera parte y de este año. Un año difícil, una situación presente difícil, tenemos pandemia, tenemos paro docente, pero estamos aquí hablando de arte, hablando del pensamiento sensible, hablando de tu obra, hablando de contemplación, de intuición, de concepto, de forma, vacío, de silencios místicos, de diálogo insular, de diálogo de las formas, ¿no? Estamos hablando de geometría, de constructivismo, estamos hablando de lo que a nosotros nos interesa, y construyendo todo un universo. Tales de la crítica se ha definido como eso, un encuentro
un encuentro, un diálogo y un pensamiento. Te queremos agradecer infinitamente por tu paciencia, por tu generosidad con nosotros, profesores, estudiantes, amigos, conocidos de la Escuela de Historia y Crítica de Arte, de la Escuela de Artes Plásticas, de la Facultad de Artes y de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, por habernos regalado esta tarde, dos horas y media casi, Fernando, dos horas y media que se nos han ido, y por habernos permitido aproximarnos a tu obra, importante obra artística, y a tu persona también como artista, como creador, ¿no? Como pensador visual también, porque es un pensamiento visual. Para mí un placer. Perdón. ¿Sí? Para mí un gusto, les agradezco nuevamente a ti personalmente y a María Elena también, a Elionet también por su participación y sus preguntas. Y vuelvo a reiterar la importancia de este tipo de trabajo que están haciendo ustedes. Yo con muchísimo gusto, y cuenten conmigo para cualquier otra actividad. Voy a tratar de ser más breve para que no se me duerma el público, pero Hemos quedado aquí, llegamos al límite de 100 personas y todavía quedamos 60, 58 personas, y hay muchos también, muchos por YouTube. No, esto es la sala de casi 60 personas, pero muchos están en YouTube, bueno, y están viendo, nos están viendo, nos están siguiendo. Pero nada, para mí un gusto, y que me den la oportunidad de hablar de la obra y de conocer a una cantidad de gente joven que tiene que estar informada y que se acerca de esa manera a nosotros que estamos ya un poquito más avanzados en edad. Y gracias de nuevo por permitirnos la oportunidad de acercarnos a tu mundo creativo, a tu mundo íntimo y personal. Y a todos ustedes, las gracias también. Recuerden que el evento es mensual durante el semestre académico, y que tendremos nuestro próximo encuentro en el mes de marzo, el segundo jueves de cada mes. Esta vez lo hicimos el tercer jueves, porque no había condiciones, tuvimos que ajustar la semana pasada, pero nos veremos pronto de nuevo aquí. Nos veremos en marzo, a principios de marzo. En el mes de marzo nuevamente. Los acompañaré para entonces meter las preguntas. Sí, estarás como público. Nos encantará esto. Estarás como público nosotros. Nada. A todos ustedes, muchas gracias por la atención. Recuerden que nos apoyen. Les vamos a pedir que nos apoyen siguiéndonos en nuestro canal, el canal de La Hecha en Hecha UAS. En YouTube, darle a la campanita para las notificaciones, porque así van a recibir este conversatorio completo que ya estará mañana, y los demás eventos de nuestra escuela y el material audiovisual que vamos subiendo cada cierto tiempo. Muy, muy bueno esto, el estar en contacto, porque además así crecemos, ¿no? Y nos proyectamos más hacia el interior de la sociedad dominicana y del mundo también, porque estamos conectados. Hoy estamos en un mundo global. Muchas gracias a todos. Y será hasta la próxima edición de Tardes de la Crítica. Gracias de nuevo por acompañarnos. Buenas tardes. Encantado, bye bye, gracias. Encantado. Gracias.